Hola Minga, espero que se encuentre muy bien al momento de darle play a este video y así le damos la bienvenida al 2018. Como dice en el título, productos de un dólar, sí, de un dólar. Y le voy a estar dejando a través del video pues productos que utilizando, cuáles son de Shop Miss A, porque esa es la compañía. Había escuchado o leído a través de una página de maquillaje que estoy en Facebook que van a abrir una tienda, creo que es en Texas, si no me equivoco, es allá afuera, claro, es allá afuera, Puerto Rico, pues siempre estamos atrás en cuanto a eso. Y van a abrir una tienda de estos productos como tal. Yo estuviera loca corriendo a la tienda para ver qué hay. Como pueden ver, productos que compré fueron utilizados en este maquillaje. No todos son de un dólar. Van a ver transcurso el video cuáles son. Así que te invito a que veas el video hasta el final para que te enteres cuáles son los productos, cuáles son mis favoritos y cómo se van aplicando y su pigmentación. Así que si quieres ver el play by play de este hermoso maquillaje, las invito a que vean hasta el final del video. ¡Chao! Comenzar el video utilizando el Sculpting Brow Pencil, que sería este. Este es en el tono, no dice, me imagino que es un dark brown. Tiene un spoolie en la parte de acá y entonces en el otro extremo tiene así, se ve de esta manera y se ve de esta manera. Y entonces es como el Brow Definer de Anastasia. Voy a peinarlas para arriba. Y entonces voy a empezar con la música. No está nada mal el lapicito este, me gusta que la punta sea bastante gruesa, el tipo definer como tal. Se ve un poco fuerte en el sentido de que se ve como bastante oscura. Esto es como un color dark brown. Es un poquito seco a la hora de aplicarlo, pero es verdad que tiene su pigmentación bastante buena. Vamos entonces ahora a limpiar las cejitas. Y vamos a utilizar, vamos a ver si utilizamos otro producto. Vamos a utilizar entonces el concealer que compré de ellos. Este es el tono Pure Beige. Sería así. Vamos a abrirlo para que vean su consistencia. No huele mal. Bien naturales, claro está, a diferencia de la pomada. Sabemos que la pomada es como un poquito más fuerte en cuanto a cómo se ve la ceja. Me gusta cómo se ve, me gusta el concealer, bueno, por lo menos a la hora de lo que sería limpiar mi ceja. Voy ahora a aplicarlo en mi párpado móvil, en el cuadro de la ceja completo, para entonces eso crea como una prebase para la sombra que vamos entonces a aplicar. Voy a utilizar el mismo concealer para entonces aplicar la sombra. De la paletita de ellos, esta es la Nude Smoky Classic, así, y entonces voy a aplicar primero este tono, mi color de transición, y voy a utilizar una brocha de Morphe, esta es la R40, y vamos entonces a difuminar que no se queden líneas a la hora de aplicar lo que sería esa sombra. Y últimamente estoy que no aplico el polvo para sellar, quiero que se vea la intensidad de la sombra. Eso a discreción de cada una. Yo lo hago para que se vea entonces exactamente la pigmentación y cómo se ve en la paleta.
Entonces, a ver si esto pinta. Y eso con la brocha de Wet n Wild, voy entonces a aplicar este color, que es un browncito, un color café. Not bad, girl. Not bad. Entonces, en la V externa del ojo, voy a aplicar entonces este tono más oscuro. Y voy a utilizar la brocha, mi brocha favorita para esa área, es la Morphe M433. Entonces mi half cut crease, y sé que están hartas de las half cut crease, voy a utilizar entonces este blanquito que está aquí. Este es un blanco mate. Vamos entonces a buscar una brocha, voy a el concealer, una brocha como esta, un poquito asquerosa, lo utilicé anoche. Y esta es una brocha angular pequeña. Entonces voy a difuminar con mis deditos este concealer. Para entonces aplicar ese blanco. Y con la brocha que hayamos utilizado anterior, vamos entonces a otra vez aplicar el brown para difuminar esos dos colores. Ok, segundo producto y tercer producto que pasaron la prueba. Miren esa sombra, gente. Miren esa sombra. Y este producto es facilísimo de difuminar, por lo menos en el párpado y a la hora de aplicar lo que sería limpiar mis cejas. La sombra, su pigmentación es una como Anastasia, que al momento de aplicar la brocha es como con intensidad en cuanto a color. Pero es bastante pigmentada, miren ese brown, que es el color que puse en la V externa y entonces este que utilicé para profundidad. A preparar mi rostro y vuelvo entonces enseguida para aplicar base y los demás productos que tengo aquí para entonces terminar con este maquillaje. Ok, ya preparé mi rostro, utilicé el de L'Oreal Hydro Genius para hidratar mi rostro, utilicé el de Revlon, el Poro Ready, el Pore Reducing Primer para los poros y entonces apliqué el Age Rewind Concealer and Neutralizer para pues, neutralizar las ojeras. Y voy entonces a comenzar a aplicar lo que sería el Mattifying Primer, este de la compañía de ellos. Se ve como que muy blanco. Y entonces esto es para matificar entonces la cara haciendo tu piel combinada o grasa. Tiene un olor no raro. Es como con coco. Coco con algo, no sé, por lo menos yo lo veo así. Yo lo aplico en esta área, cuando voy me envolví, yo lo aplico en esta área donde más grasa tengo, o sea, me sale más brillo, la cara se pone más brillosita y entonces en la frente, aquí en las aletas de mi nariz sale bastante y en el... Y vamos entonces a aplicar lo que sería la base, que todavía estoy como ella icky,
en cuanto a aplicar esta, pues se ve muy blanca. Vamos a aplicarle un ladito de la cara a ver cómo se ve. En este caso la base de Milani, que es el tiempito no la utilizo, y entonces con la Beauty Blender de ellos, negrita, me presté con color oscuro, y voy entonces a aplicar la base. La esponja es un tantito dura para mi gusto como tal. Se le marca, o sea, se le pegan todas las, no sé si lo pueden ver ahí, por lo menos en el mío, se le pega todas los pelitos de la, pues, de los pañitos que yo uso para limpiarme las manos cuando estoy haciendo maquillaje. Voy entonces a aplicar el concealer, que es el mismo que utilicé para limpiar la ceja y mi cut crease, así que. Ok, ya está set, y como no compré un polvo, porque en la página no había un polvo como tal, voy utilizando el de Too Faced, que me tiene enamorada. Voy a utilizar el de Too Faced, que válgame, esto no cae en el dollar range que estamos utilizando el día de hoy, pero es súper, súper bueno. Así que vamos a iluminar esas líneas, y vamos a sellar. Con el mismo polvo que sobró aquí en la tapa, voy a sellar esa base. Y remover la otra. Para contorno voy a utilizar la paleta de Wet n Wild. Este es dulce de leche. Me di cuenta que yo había comprado una sombra para el párpado móvil, me interesaba entonces en el lagrimal y en el arco de las cejas, pero pues. Y entonces para iluminar voy a utilizar este, el Bake Highlighter. Este es en el tono Cream Puff. Es así, no es muy intenso como estamos acostumbradas, pero vamos a ver. Voy a utilizar este blush, este es un blush bien intenso, me asusta. Y este es de la marca Clean Color y se llama Rosewood. Y entonces voy a buscar mi Morphe RG, 8 creo que es, se le fue el número. No, mira para allá. Me asusta. Voy entonces a broncear un poco mi rostro y voy a utilizar este matte bronzer. Es bien, dice que es mate, eso vamos a ver hasta la brocha. Bien sutilmente. Casi ni tocando la piel. Utilizar la máscara de ello. Esta es la máscara, se parece mucho al empaque de MAC. Este es, dice Amuse. Vamos entonces a abrirlo. Este es. No dice, perdón. Adiós, no, esto no es una máscara. Esto es un eyeliner. Vamos a utilizar eyeliner, confiando en Dios que no se dañe este maquillaje precioso.
Bueno, así se queda. La verdad que este eyeliner no lo recomiendo. Dios mío, que la es super black, eso sí. Es black, black, black. Entonces, no sé si lo puedan ver. Se seca bastante y la madre lo saca, ¿verdad? Pero... me asusto cuando me vaya a quitar porque creo que no se va a salir ni por nada. Es buen, o sea, en el sentido de que no sale, pero para ponerlo, Jesús, y la punta no se mueve, es bien, bien dura. Las pestañas es esta, estas son las Scarlett. Y para mí se parecen un montón a las de mi Wispy. Para el labial vamos a estar utilizando el 11, se ve así. Y vamos a aplicarlo. Entonces, para el lagrimal y el arco de la ceja, voy a utilizar entonces la sombra que se me olvidó que tenía. Y esta es la cream, creme, o este es el Bake Eyeshadow. Y voy a utilizar una brocha, un pencil brush. Voy a utilizar esto. Entonces, para poner mis cejitas set in their places, voy a utilizar este wax, este Mary's. Bueno, mis mingas, así queda este video. Como pueden ver, el maquillaje no pensé que quedara tan bonito como acaba de terminar y culminar el video. Presiento que ahora cuando lo empiece a editar va a ser sumamente largo y les pido perdón, pero quería ser como que clara en cada uno de los productos. Love, 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 love. El concealer, lo de las cejas, lo amo. El quad de las sombras, Jesus, no pensé que fueran tan buenas en cuanto a difuminar. No es una Anastasia Beverly Hills, pero para un dólar, excelente. El iluminador, yo sé que en Snapchat vieron mi primera impresión como que, ¿qué es esto? Pero ese glow tan sutil, no, siempre tenemos uno como bien pow in your face, bien bonito. No sé si pueden ver el de Color in the Eyes, la sombra, que se ve así, no sé si la enseñé. Se ve de esta manera. El labial no es mi favorito, el color es precioso, pero es bien, bien seco y para aplicarlo no era como bien pigmentado, pero miren qué bonito. Voy a dejarme un par de horas a ver cómo va durante el día, cómo se ve el labial, o sea, si dura o no dura. El primer, el blush, Jesus girl, esto pinta para sombra de queda bien bonito. El bronzer, me gustó mucho la combinación del de dulce de leche con este y el highlighter y este blush. La base, imagino que lo utilizaré de Shadow Primer. Y esta cosita, no girl, no. Esto, para las chicas que no les gusta que la brochita se mueva, esto va a ser súper bueno para ustedes, pero es tan dura. Y cuando lo aplica, mientras se va aplicando, se pone tan seco, tan rápido, que es como que, no, honey. Pero no se va, tuve que restregarme la mano, todavía me queda ahí, para poder quitármelo. Y esta esponja es dura, es muy, muy dura. No sé si la mojé bastante o no, pero es muy dura, Y las pestañas. Miren las pestañas, preciosa, preciosa, me encantaron. Para un peso o dos pesos, excelente. Nada, mis amores, espero que les haya gustado este tutorial. Si te gusta, te voy a dejar el link acá abajo de los productos, por lo menos de la página, porque no sé, no va a poner muy bien los productos, pues el link de la página para que vayas directito y veas qué te gusta, qué no te gusta. El labial,
voy a tratar de dejármelo durante todo el día. Voy ahora a almorzar, que tengo un hambre terrible, y ahí les dejaré saber si dura o no dura a través de Snapchat. Y nada, espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, compártelo con una amiga, le puedes dar dedito arriba, y entonces nos vemos cuando en el próximo video. ¡Chao!